Today we're going to be doing a video of Jay's micheladas, which are the best micheladas ever, right, Cutie Pie? Sí, a huevo. And we wanted to do it, like, you know, without makeup and not dressed, because this is usually how we do it on weekends, you know, when we're like not at work or whatever. So Jay's going to show you guys what he does. Go. So yo, quieres que hable, no? Yes. Tú vas a hablar. No, okay, well, tell us what you're gonna do. Because everybody always asks me how Jay makes his micheladas, but I don't really know because I don't do them, you know, I just drink them. So what do you do first? Okay, bueno, estas son las cosas que uso. Viene siendo salsa tapatío, jugo Maggi, la cheve, por supuesto. Worcestershire, que viene siendo como tipo salsa inglesa. Sal, tajín, tomato, y limones. What do people put this on, like, regularly? Es para carne, no puedes usar en carne, es para aderezos. Oh, okay. So the beer you guys can change, but we just decided to use this one for today. Así es. So, okay, how do we start? Y lo primero que voy a quitar esto de aquí para que me dé espacio. So we can have like a clean space. Y lo primero que vamos a hacer va a ser escarchar el vaso con tajín y sal, que ya lo tengo preparado aquí. Es un plato, puse tajín y sal. ¿Qué es escarchar? A rellenar. Oh, okay, like. Okay, so he's gonna put the lemon around the rim and then we're gonna put it on the rim. Eso es escarchar. That's what escarchar means, because I didn't know. Sí. Chicos, como yo soy bien flojo, no me gusta quitarle las semillas a los limones. Oh my god. Yo nomás se las voy a dejar así. Yeah, don't do that. Make sure you take out the seed. Because Jay didn't do it. Que de hecho no lo puse, aquí lo tengo. Oh, okay. Este es mi secretito, para no, que no se vaya. Okay, so lo primero que es agarrar el limón, llenarlo del aro. Okay, bien. Y luego así. Just kind of like lift it up, I guess, because they can't really see that. So basically you just put the lemon and then you're just trying to put it all around the rim, which is what he's doing right now. But you didn't say what that is. What is that stuff? Sí, dije, salí tajín. Oh, I didn't hear you. I wasn't paying attention. Todavía ni se la toma. Okay, so now we do that and then what? Ya después de eso, asegúrense, ahorita mi vaso estaba un poco mojado de adentro todavía. So, cuando lo tiré se cayó un poquito de agua, pero sí quedó bien como quiera. Solo porque ya había puesto el hielo primero. So, asegúrense de no poner el hielo hasta después de poner la sal y el tajín. So, lo que tengo ahora... ¿Ah? Why can't we put the ice? No, porque al momento de vaciarlo, se te va a caer todo el hielo otra vez. Ok. I don't get it, pero okay. Bueno, luego... So, si hubiera puesto yo el hielo primero que rellenarlo, oh, al momento okay, de hacerlo no. Así, se okay, hubiera tirado yeah. Todo. Okay, yeah, I get okay. It. I thought you meant like, while you're doing it, you're gonna put that at the end after this. But no. No. Okay, okay, yeah. So, ahorita ahora sí, ya tengo hielo preparado yo en otro vaso. Ajá. Ya lo eché. Claro que sigue. Lo primero que siempre pongo es el limón. El orden, la verdad, no importa. Lo que importa es la cantidad de cada cosa. Yo, por ejemplo, corté 3 limones, pero la verdad nada más te pongo 2 limones. Te lo voy a decir porque corté el otro extra. I was about to be like, why? So, pongo 2 limones. I'm gonna like zoom in on all that lemon. Okay, so ya después de que tengo los limones, aquí ven, tengo todas las semillas ya, pongo en un lado. Y ahora sí, lo primero que voy a agarrar va a ser el jugo Maggi. Ah, la verdad. We're so Mexican. Sí, there's like not. Yo no like tengo a... como receta de cuánto. Yo lo único que cuento son veces. So cada vez que le haga ¿cómo se dice? I guess it's like one. I don't know. Y what's it no call? Sé cómo. Cada. No sé, cuesta shot, lo que quieran I guess decirle. Every pump. Cada pump, exacto. Es lo que yo cuento. So, yo básicamente de jugo Maggi le pongo 8 pumps.
que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de jugo Maggi. So 8 pumps of jugo Maggi. Mm-hmm. That's a lot. Y le pongo lo mismo de salsa inglesa. 8 pumps. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No wonder it tastes like that all the time because you put a lot. Like, no, it tastes, no, it tastes good, but no wonder it because you put so much of it. Yeah, so son 8 y 8 de cada cosa. Dos limones. Okay. 2 lemons, 8 of each. And tapatío es al gusto. La verdad, este, a Leslie le gusta picante, so si pongo bastantita. Yeah, so I guess for the hot sauce, it just depends on how you like it, but I mean, that's like the whole point of micheladas, for it to be spicy, you know? Sal. You don't have to put it, but it tastes better if you do. Sal también es al gusto, pero de perdido sí, unos 3 segunditos. Después el tajín, otra también es al gusto. Este es más que nada para que te dé el sabor y sientas esa sensación acidita cuando le tomas. Que ya se me está haciendo agua la boca. There's a lot of people like that don't know what tajín is. That's so weird, right? ¿Qué? Si no sabes cuál es el tajín, este es el tajín. That's tajín, guys. People put it on like fruits, snacks, I guess, right? I was eating it with oranges earlier. It's really good. Okay. What? And then you have to smell it because Jay's smelling it. No, yo lo olí para ver si. I know, but I just. Este, lo que sí checo muy, lo que sí hago, trato de hacer como que me quede bien, es de perdido que sea de una copa a copa y media de clamato. Yo lo que me gusta agarrar es el que dice picante. Que este, le da otro sabor diferente si es picante al regular, que no es mucho la diferencia, pero como quiera sí cambia. Este, y vengo siendo una copa y media más o menos. So you do like a cup and a half. Ajá, que yo lo calculo con el tamaño del vaso, el clamato debe llegar como por aquí. Okay, so it's like a little bit below half of where you should do it, right? Sí. So lo llenas de hielo, ¿verdad? Y el clamato te debe llegar como más that o menos little line. Por aquí a esta línea, así un poquito más arriba. Ok, ya después de eso, si tú tienes lo bueno. ¿Qué yo es lo que bueno? Voy a hacer ahorita, le voy a poner camarones adentro, es camarón fresco. Para que le dé un poquito de sabor, unos 5 you camaroncitos. You have to add shrimp, like if you don't like shrimp, it's gonna taste different. 5 camaroncitos. Ya que lo tengo, lo meto un poquito de clamato. Ya que está. Y ahora sí sigue la cerveza. My mouth is like watering already. Now Jenny can make the micheladas because she always tells me that. She's like, oh, I'm always craving Jay's micheladas and I've never even tried them. Listo. Ahora sí ya tenemos la michelada. Voy a volver despacito porque tiene mucha cebada arriba. Como ven, ya se me está haciendo agua la boca. It looks good. Y eso que ni tomo, Oh my God, you're such a liar. Yeah, no, Jay doesn't even drink, you guys. Jay drinks like one beer and that's it. And he gets drunk. Right, keep trying to get drunk off of one beer. Mm-hmm. A ver, chicos. Leslie ya me va a dar el punto bueno. A ver qué onda. Oh, it's good. Try it. Oh, it's like acidy because of the tajin, but it's really good. That's it, right? Yeah. Okay, so that's it, guys. We're going to show you guys a little close-up so you guys can see. And I wish you guys could try it because it tastes really good. Pero se acuerdan que les dije que iba a dejar un limón para algo extra?
So, los mismos camarones que tenía, lo voy a preparar con limón, tapatío, sal y tajín. ¿Tajín? Tajín. Tajín, dice. Como tipo botanita, así para que al mismo momento también estés picando el camaroncito y, bueno, y la cerveza al mismo tiempo. So, voy a poner limón. ¿Le puedes poner también el jugo, no? ¿Cuál? ¿Del Maggi? Sí, pero... Porque después me va a picar mucho con el tapatío. ¿Modo? A ti te va a picar, a mí no. Sal. Listo, nada más lo revuelven. That looks good. It smells like the Maggi and that, the sauce. Se me hizo agua la boca con el también, shrimp. Pero no quiere que me lo coma. Go. No pica. No, no pica. It's good. Ahora sí, chicos, ya quedó todo. Ahí si les gusta lo prueban en su casa. Bueno, lo hacen, lo intentan en su casa y si les gusta me dejan saber y si no, pues también. Yeah, guys, so try out the recipe and Jenny, try it out because I know you're going to be watching this video because it's Jay's Micheladas. So let us know how you guys like it and leave us a comment or a like for the video. But that's going to be it for today's video, guys. Thank you for watching. Peace out and keep moving forward.